Estoy muy emocionada, creo que todo el Perú está muy emocionado. A punto de llorar de la emoción. Felicitaciones, Guerrero. Alonso Correa, las semifinales de París 2024. Sofía Mulanovic al borde del llanto tras meritoria clasificación de Alonso Correa a semifinales en surf de los Juegos Olímpicos 2024. La histórica surfista peruana vivió de inicio a fin la grandiosa actuación de su compatriota en Teaupo, Tahití, y no pudo evitar emocionarse en plena transmisión. El Team Perú sueña con llevarse una medalla de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y hay un deportista que se ha metido en la lucha para intentar lograr el máximo sueño. Se trata de Alonso Correa, surfista que se impuso al japonés Ryo Inaba en el heat de los cuartos de final de la competición con un puntaje de 10.50 sobre 10.16 de su rival, generando que Sofía Mulanovic esté al borde del llanto. Vemos a Alonso Correa remando esa ola con mucha decisión. ¡Vamos, Alonso! ¡Buah! ¡Le mete con todo esa primera maniobra, arriesgándolo todo Alonso Correa! ¡Termínalo bien, Alonso! ¡Buah! Terminando bien esa ola Alonso Correa. Metiendo unos maniobrones, sacando mucha agua, con mucho control, mucha agresividad. Y parece que Alonso Correa va a pasar a las semifinales de París 2024. ¡Arriba Perú! ¡Bien Alonso! Haciendo historia Alonso Correa de Perú. ¡Vamos! El mar de Teaupo, Tahití, fue testigo de la heroica participación del tablista nacional, quien fue de menos a más y le costó agarrar ritmo al inicio de la prueba. De hecho, esta misma se pospuso desde el martes 30 de julio por las condiciones climáticas del lugar, hasta que hoy era el día definitivo. Sin embargo, en los primeros minutos, el mar no colaboraba para el buen desenvolvimiento de los participantes. Y cuando al peruano le tocó su turno, no logró un puntaje alto, 0.17, contrario a lo que le ocurrió al asiático, quien puntuó 3.30. Ahí fue cuando Alonso Correa corrió el riesgo y se mandó con una ola e hizo tres maniobras claves que le favorecieron y recibió un 6.33, ubicándose en la primera colocación con 10.50. El japonés estuvo al límite de tiempo y no encontró una ola que le posibilitara superar al sudamericano. En eso, Sofía Mulanovic, quien ejerció el rol de comentarista para Claro Sports, empresa con los derechos autorizados para la transmisión de las pruebas de surf en los Juegos Olímpicos de París 2024, manifestó sus impresiones luego de que Ryo Inaba decidiera no ir por la última ola faltando muy pocos segundos para que culmine el hit. Ryo Inaba necesita un 3.17 para ir a primera posición. Ryo Inaba necesita un 3.17 para ir a primera posición, lo vemos remando. Parece que viene una ola. Decide remar esta ola, Ryo Inaba decide no ir. Y parece que Alonso Correa va a pasar a las semifinales de París 2024. ¡Arriba Perú! ¡Bien Alonso! Haciendo historia Alonso Correa de Perú. Increíble Alonso Correa, wow. Todo el Perú debe estar súper, súper contento. Estoy muy emocionada, creo que todo el Perú está muy emocionado. A punto de llorar de la emoción. Felicitaciones, Guerrero. Alonso Correa, las semifinales de París 2024. Es importante mencionar que con este resultado, Alonso Correa se posicionó entre los cuatro mejores surfistas de París 2024, con chances intactas de ir en busca de la medalla de oro o, en su defecto, insertarse en el podio. Su próximo rival será el francés Kaoli Baast, quien superó a su compatriota John Duru al marcar 15.33 contra 12.33. La prueba será el sábado 3 de agosto. 3, 2, 1, ¡vamos Perú! ¡Vamos! Señoras y señores, lo ha logrado Alonso Correa. Ha clasificado a la semifinal en París 2024. Ahí lo tenemos, 33 millones de peruanos están celebrando porque Alonso Correa está en las semifinales y usted lo vivió por ATV y ATV.pe. Y a partir de ahora Alonso Correa tendrá dos oportunidades de medalla porque buscará clasificar a la final, de no ser así buscará
también la medalla de bronce. De esta manera, Alonso Correa se mete entre los cuatro mejores del surf olímpico, haciendo historia. Gracias por ver Televidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video.